pelea dentro del área junto con Velázquez. La defensa con una gran equivocación. ¡Uy! ¡Qué pavón de Talavera! Aquí más que resaltar. Pero del equipo de Toluca. Vamos a ver aquí la repetición. Cómo viene midiéndola completamente ahí Ayala. Es Junino el que le pega. Vean ustedes la potencia a contrapié. Y es ahí donde Talavera nos muestra. Los amaga Alanis, filtra la pelota interesante para Carlos Adrián. La pide Fernández, la va buscando Fernández. Ahí está en el fondo mi Toño, doctor. Qué gran jugada, ¿eh? Qué gran jugada de Monarcas. Viene Alanis por la pelota, doble movimiento de Morales, ¿no? El pase es sensacional. El centro a máxima velocidad, botando la pelota. Fernández entiende que no va a poder sentar a segundo poste. Para Luis Fuentes, ¿cómo va el centro? ¡Remate! Otra más de Dante y Jonathan Orozco mandando para tiro de esquina. Llegada clara, qué buen servicio de Fuentes. ¡Tac! El cabezazo y Jonathan. Sí, el centro de Fuentes es muy bueno. Tiempo y espacio para el movimiento de Dante López, que llega encarrerado. Imposible para el Chispa ganarle ya en el salto. Y la gran atajada de Jonathan Orozco. La verdad es que es un portero. Ahora vienen los tiburones. Alberto Sánchez, por cierto, muy, muy activo en el partido. No sale el Conejo, el balón que queda, el rebote, el Conejo salva a Pachuca. ¿Cómo quedó ese balón ahí? ¿Cómo quedó? Y le iba a meter Mascorro, me parece. Mascorro, ¿verdad? Es el que le queda ahí perfectamente. La verdad que qué buena tajada. Y después le rebota nuevamente a Mascorro y por eso se marca ahí el saque de meta. Pero aquí lo estamos viendo, ¿eh? Qué atajada del Conejo. Impresionante. ¡Qué atajada! Y acá estoy. Y ahí se la puso. Y va con Mascorro. Y va con Mascorro. Y levanta la cara. Y centra. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué atajada de Melitón! ¡Iba para adentro! ¡Qué atajada acaba de hacer Melitón! ¡Qué bárbaro! Y se lesionó, ¿eh? ¡Qué atajada! Vean ese. Disparo de Chucky Lozano. ¿Cómo va bajando? ¡Va bajando! ¡Oh! ¡Qué atajada, Beto! ¡Qué bárbaro! Sensacional. La intenta de maravilla Lozano. Pero qué atajada de Melitón, ¿eh? Al mano caer, cambiado. Sí, y al caer cae mal, que yo no le veo tanto.